Vientos, y estamos en vivo. Esto es Pirate the Radio, aquí hablamos de desarrollo de software. Uh, como siempre, yo soy Miguel Enríquez y conmigo está Gerardo García. Hola Gerardo, ¿cómo andas? Hola Miguel, buenas noches. Eh, gracias por invitarme una vez más y buenas noches también a la gente que nos escucha. Vientos, vientos. Espero que sí estemos transmitiendo en YouTube. Si no, pues ya ya saben que siempre nos pueden encontrar en Ancho, Anchor FM y en YouTube, después subimos el, el video. Vientos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te tratado tratado este, los últimos acontecimientos? Pues fíjate que andamos estrenando. Um, en este caso, tenemos nuevo logo y tenemos un como un arte nuevo para el canal. Uh, con la temática de, de pues, la radio pirata. Más o menos algo así, estilo Matrix con piratas. Entonces. Lo, lo acabo de poner en el canal de YouTube y también lo acabo de poner en um, nuestra cuenta de Twitter. Genial. Sí, sí, pues se ve muy, muy bueno el, el arte. Hay que pasarle ahí una referencia al, al artista y pues que le caigan también una que otra referencia. Ya les podemos decir que por lo menos se aventó un par de piratas muy guapos. <laughs> Simón. No, sí, este, pues el, el artista se llama Casetera. Eh, lo contacté y ya pues... Um, me, nos hizo el favor de, de hacernos el nuevo logo y pues el arte. Y pues voy a poner una referencia de él ahí en, en el show notes, las notas del show. Perfecto. Vientos, entonces, ¿qué nuevos temas traemos? Si quieres, empezamos con los tuyos. ¿De qué quieres hablar primero? Sí, pues uh, hace rato que me preguntabas de qué, qué traemos para esta semana. Uh -huh. eh, y hay un par de cosas, digo, digo la otra vez, como que. Eh, Indagamos mucho en, en, los, en los frameworks de, de frontend que, 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 que traía, uh -huh. pero esta vez son como más como cosas más chicas, son como más como utilidades. Ok, entonces... Este, el primero de ellos, y, y te digo, te estoy, te estoy hablando de memoria, pero me, me, me acuerdo que es una utilidad para transformar un sistema operativo Mac OS X a una imagen de Docker. Y... La verdad no sé, ahorita no se me ocurre para qué lo podría usar, pero se me hace muy interesante que alguien haya dicho. Ah, la verdad siento que un Linux no es, no es, no me da todo lo que necesito. Voy a tratar de meter una imagen mac OS X en, en Docker. Eso se me, se me hizo, bastante interesante. Supongo que debe haber ahí algún algún nicho, algún uh, algún alguna necesidad que, que trataron de llenar. No sé, me viene a la mente como. Este, algún licenciamiento de algún software que solo corre en, safa eh, en Safari o que solo corre en, este, en Mac, pero así por lo general, a eh, bote pronto no se me ocurre ningún, ninguna utilidad práctica, la verdad. Este, está muy bonito un Mac OS X, pero pues en general este, pienso que cualquier cosa la, la podrías uh, desarrollar uh, o obtener usando un Linux, un Linux normal. No sé, no sé si tú tengas alguna idea de qué, que, 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 que le podrías dar de uso a esa imagen. No, montones de ideas tengo. Ahorita, fíjate, ahorita estoy pensando primero para cosas que tienes que construir para DevOps, digamos. Oye, pues tengo que crear el, el binario de Mac, entonces agarro esta imagen y ahí es donde hago el, el build y ahí trato de correr las pruebas para ver si el binario o cosas similares. O por ejemplo, si como estoy viendo ahorita que soporta que le pases el display, eh, el, el cómo se llama la pantalla, el dispositivo de pantalla, entonces también se me ocurren así como correr eh, aplicaciones nativas y tomar screenshots, pruebas, pruebas, pruebas. Está muy bueno este repositorio. Bueno, creo que tienes mucha más imaginación que yo. <risa> <risa> eh, la verdad, lo, lo, que me, lo que me gusta mucho de, de Mac, en ese caso, sería Bruce la verdad uh, yo no sé cómo le había hecho antes de tener Brew y para cómo hacerlo como mi, mi manejador de, de paquetes de software. Uh -huh. este, pues te, te la tenías que rifar con leyendo los, los make files de, de, de un montón de cosas y había otras cosas que no se instalaban con make, sino descargando la, la, la fuente, el código fuente y compilándolo y luego tenías que ver si tenías el el compilador de C correcto, que si tenías la versión op, op, eh, open source, que si tenías la versión este, compatible con Unix, no sé qué, entonces era, era un relajo. Y ahorita de con Brew, la verdad, sí. había otras cosas que este, casi, casi cualquier cosa que te imagines, Brew Install, eh, tu, tu software y casi, casi ahí va a estar. Bueno, es la impresión que me da. Este, tal vez me, soy una persona que valora mucho la, la comodidad. No, oh, claro. Sí, fíjate, no, pues a mí he estado experimentando ahorita con un montón de... Hablando del, del tema, ¿verdad? he estado experimentando mucho con manejadores de paquetes. Eh, tengo ya un rato experimentando con una que se llama Nix, que tiene de hecho hasta un sistema operativo totalmente basado en ese... o con ese package manager, con ese manejador de paquetes. Y lo que he estado tratando es de romperme menos la cabeza a la hora de... De, de instalar paquetes en sistemas operativos. Hasta que me ha tocado varias veces dentro de estos cinco años que quiero instalar un paquete, por ejemplo, en Red Hat, que siempre, Red Hat siempre es el que me da problemas. Y resulta que algo se quebró, no lo instalé bien, no lo configuré bien, algo por el estilo, y siempre termina dándome lata, en, por ejemplo, en, en los servidores de integración continua. Y es así como que, ay, ¿por qué nadie no inventa un manejador de paquetes con el que no batalles? Y entonces vi Nixos uh, y Nix y se ve muy bien porque lo programan en Haskell ¿eh? y lo que hace es que dice es que es un paquete, manejador de paquetes um, totalmente funcional, o sea, con, está hecho en programación con programación funcional en Haskell y dice uh -huh. que es este Uh, ¿Cómo te diré? Bueno, no quiero decir Indepotente, más bien este puedes repetir Las operaciones y siempre está lo mismo Pero no, estoy viendo y así captura todo Captura hasta las variables de entorno con las que Se compiló el programa Y dice, no hay manera de que se rompa Y luego está así como, como Con git, que tienes este, Que los commits se van basando En commits anteriores y tienes Un, un ¿cómo se llama? El algoritmo SHA Y hace cuenta que Ay. te dice Sí, sí, y entonces el, ellos te dicen, también nosotros utilizamos algo similar para comprobar que nuestros paquetes siempre van a usar la misma versión. Ya, ya entiendo. Sí. Y trabaja con los dos, ¿no? Con RPM y con Dev. Sí, trabaja con todo y aparte también, por ejemplo, está disponible en Mac. O sea, corres ahí el, el, el... y puedes instalar Nixos. Tenía una bronca ahorita con Mac, creo que por eso lo dejé de usar un ratillo. Tenía una bronquilla de que en la nueva versión de Catalina no podías instalar Nix porque requería un directorio especial y en, cuando hicieron el cambio a Mac ya no podrías escribir en ese directorio. Pero ahorita creo que ya se lo solucionaron y entonces el, lo voy a tratar de instalar de nuevo, pero la verdad es que sí me encantó mucho NixOS. Ah, órale, pues qué, qué buena recomendación, digo. A lo mejor uh, como todo lo que he tratado de hacer con con Brew no, no he tenido no he tenido uh, problemas. Y luego, bueno, luego a veces con lo que tienes con problemas es con este, versiones específicas de, de ciertas uh, herramientas. Sí. Pero entonces uh, ya hay un montón de, de herramientas específicamente para eso, los, los dichosos ENV. Bueno, no sé, cómo, no sé si hay una categoría para denominar a todas esas herramientas, pero, por ejemplo, para Terraform está el TFM. Para uh. Ruby está el, Rub, el RBM. Ajá. Sí, la, sí, sí. Um, este node está el, el nvm el, el, eh, exactamente hey, sí. entonces como que todas estas herramientas que te, que te hacen el manejo de, de las versiones que quieres de tus herramientas eh, predilectas <laughs> por sí. así decirlo este, y ya con, ya con eso las, las uh, problemas que yo tenía con, con Sí, pues con Brew ya eso lo solventa, pero sí ya viene dependiendo de si le ponen esfuerzo en hacer su, su manejador de versiones o no. Sí. Eh, se, me, se me hacen muy buenos eh, complementos. Sí, también, uno que uso mucho en Java es SDKMAN, que también te maneja todas las versiones de Java. Y el NVM, por supuesto, sí los he usado. Y sí, pues es, Yo creo que es tema para otro podcast porque está mucho, muy extenso, pero siempre he querido hablar de versionamiento. O sea, est estoy convencido. A lo mejor esto se te hace muy este extremista pero yo estoy convencido que no deberíamos ni de versionar así que lo peor que puedes hacer es versionar nomás le estás metiendo complejidad a los sistemas de integración y a los sistemas de, de integración continua Ajá, yo lo que el, lo, lo puse así a prueba les dije denme un chance de hacer esto con con este pequeño proyectito les dije no voy a versionar nada o sea todo va a ser este o el git commit que va a ser eh, el, el, la fuente de verdad les dije todo va a ser en base a un git commit entonces las imágenes están así este les puse las etiquetas las imágenes de lo OK, que les puse etiqueta de el git commit este todo lo va a ser en el git commit y lo único que hice es que sabes que no voy a versionar simplemente voy a tratar de hacer que no se rompa el software tratando de preservar la retrocompatibilidad binaria lo más que se pueda y, y así pero no si sí me tardé un montón si sí lo hice jalar pero es porque ya me tenían hartas las versiones. O sea, teníamos un montón de broncas por estar versionando cosas. Y más cuando tienes así de versiones dependientes. De que, mira, este microservicio este, va a tener tal versión, pero copa todas estas versiones para que jale junto con los demás microservicios. Dije, no. No, ahí nos van a hallar. Este, Bueno, ya sacaste el genio de la botella por ahí, dicen. Pero, <laughs> este, porque creo que eso solo funciona si tu desarrollo de producto es. O, o del servicio, o, del, o, de, o de lo que estás haciendo, es incremental. Entonces, esa estrategia no, no te deja hacer este, cambios grandes. Todo tiene, tiene que ser progresivo. e incluso, y, y lo he visto, porque sí, sí he visto... Este, he visto equipos en, en mi empresa donde dicen, ah, pues, como yo mantengo un servicio, yo, y mucho de su argumento es ese, ¿no? Como de que nadie depende de mí. Entonces... Yo sé de quién dependo y yo sé cómo me las arreglo para manejar esas, esas dependencias, pero como nadie depende de mí, yo hago, yo hago releases incrementales, yo no me tengo que preocupar por versionar, yo no me tengo que preocupar por, por cosas así. Este, y todo era muy bonito hasta que descayó el... Pues seguían siendo el mismo producto y tenían su grupo de microservicios y, y, y seguía siendo cierto que nadie dependía de ellos en el sentido que no dependían de, de paquetes de software producidos por ellos ni nada. Toda era toda comunicación a, a nivel de, 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 de cable. Este, pero una vez sí les tocó hacer una migración de stack y entonces sí, se tuvi... bueno, no sé, digo, tal vez les, les dolió en el orgullo, pero sí tuvieron que do doblar los manos y empezar a versionar solo para hacer esa, esa migración de stack. Oh, y entiendo. así como hacer poder controlar este eh, el flujo de... De, lo, de los requests lo, lo iban asignando dependiendo de este la versión a la que se estaba eh, como como que hacían in, incrementales como de que si si tu versión era menor oh, te okay. mandaban por un por un routing y si era mayor te mandaban por otro routing ah okay y yep. ese, ajá y como que hacían lógica con la con la versión con comparando versiones y eso no lo puedes hacer directamente con sha's o con o con digests de los commits si quieres, guardamos esta conversación para los temas que siguen, porque precisamente quería hablar algo así de. de quería hablar de Trunk Base Development y versionamiento. Uh, si quieres, guardamos la conversación, porque la verdad es que sí está muy extenso ese tema. Entonces lo quiero tocar ya casi al último. Uh, ah, no, no, me parece. Digo, del de, de otro link que traía, es, es así algo. Hey. Más, es, también es otra cosa que sí si me es como curiosidad. Esto sí me encantó, es, sí, eh, sí, sí. Creo que se llama Ruffle. Sí. y es este como esta herramienta que básicamente es como un emulador de flash que alguien eh, eh, hizo con el lenguaje de programación Rust y que todo eso compila a lenguaje WebAssembly ensamblador en, en web y la verdad se me hace como el, este pequeño Frankenstein que nadie quería y nadie nadie vino nadie veía venir pero de todos está ahí sí entonces, hey, no sé, no, me, me, quedo, me, quedo, me quedo Lo vi, lo leí Leí la descripción, vi el demo Y todo, y me quedé pensando ¿Quién, quién se despertaría un día y diría El mundo necesita Un, un, un emulador de Flash ah, <laughs> Mira, yo Cuando lo vi, pues me dio risa también Dije, no manches, pues ¿Quién va a querer hacer esto? Pero luego vi a los patrocinadores Y ahí es cuando se me Prendió el foco, porque uno de los Patrocinadores, este, es Newgrounds y yo era yo, en mi adolescencia yo era uh, como te llamas? visitante asiduo de esa página son no sé si ya sabes más o menos lo que es Newgrounds pero para nuestro público básicamente Newgrounds es un lugar donde los artistas subían animaciones Flash este y hay muchas animaciones legendarias está este la aventura bizarra de Abobo está Super Mario Broseta o sea si no las has visto novelas están mucho muy chidas sí. Es de... como, del, como del internet clásico. Eh, del de, 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 de internet en sus tiempos donde estaba no naciendo, o sea, en su adolescencia. Digamos, sí. es, es, es en, en la parte que nos tocó a nosotros, la adolescencia. Y luego ya que vi Newgrounds, se dije, sí, cierto, oye, o sea, cuando quiten Flash, todas esas animaciones este, se van a perder. ¿Sí me entiendes? O sea, el sitio uh -huh. va a dejar de jalar, este, la única forma va a ser así de abrir un una máquina virtual, este, sacar tu Windows 95, este, tu Windows 98 que tenga el Internet Explorer y que traiga ya el plugin de Flash, pero si con este proyecto con el Ruffle, pues ya lo vas a poder ver en cualquier navegador moderno, o sea, eso se me hace mucho muy chido, eh, se, se me figura, he estado viendo un canal de YouTube ahorita, este Después te mando el link, pero haz de cuenta que se llama el, el cuate se llama Modern Vintage Gamer. Uh, haz de cuenta, lo que hace el cuate es que es un programador y es un programador muy bueno de C y de C ⁇ Que lo que hace el cuate es que, por ejemplo, él, él era de un grupo de hackers que portaban Doom a todo. O sea, él era de los o sea, cuates sí. que, que portaban Duma al, al Xbox 360, portaban Duma una licuadora, portaban Duma esto y lo otro. Y el cuate te habla con una pasión así muy buena sobre, sobre cosas referente a consolas y programación. O sea, me encanta ese, este cuate, el Modern Vintage Gamer. Uh, voy a dejarle su, su link. Y lo que hace es que dice, es que nosotros tratamos de preservar las cosas. O sea, qué chido que tú puedes agarrar el código de DOOM hacer poquititas modificaciones y que jalen lo que sea. ¿Por qué? Porque nos interesa preservar la historia de los videojuegos. Entonces, el, el, por ejemplo, te habla así de grupos de hackers, que lo que hacían es que, no, pues vamos a, ¿sabes qué? Vamos a, a descifrar todo el sistema de inscripción de, del Xbox 360, del PlayStation, del Switch, de todo eso, para nosotros poder crear emuladores fidedignos. No, no, está, sí es. está mucho, mucho. Entonces ahí, es cuando me, me prendió el foco, cuando vi el raffle, dije, no manches, esto es una mina de oro, o sea, vamos a poder tener retrocompatibilidad para que sigamos viendo esas animaciones, o sea, todo el contenido que se produjo en Flash. O sea, Flash es infame, pero al mismo tiempo hubo muchas cosas muy buenas que se hicieron, ¿eh? Sí, claro. Digo, el destino de, de lo que terminó siendo Flash, lo que pudo ser, porque creo sí. que Adobe, ya que, que compró Flash, lo, lo manejó bastante mal. O sea querían querían hacerse el, el siguiente Microsoft y ni siquiera ya en, en esto siempre ya estamos viendo que ni siquiera Microsoft está en ese en, ese, en esa jugada hey. y ellos querían ser como como es o oh, es mi tecnología y si quieres aprender esto tienes que venir y yo te voy a enseñar cómo y yo te voy a dar licencias y todo eso uh -huh. y tuvieron una oportunidad muy fuerte de, de hacer open source todo el action script y todo lo de todo lo de flash y eso pudo pudo en, en su momento yo yo había leído gente que decía este Flash, todo el rollo de ActionScript y de la forma que dibujas en un canvas en Flash, eso se podría hacer un, eh, una especificación open source y ser eh, lo que lo que en su momento fue el, el canvas y el 2D este, specifications para para, para, eh, para la web y pues to, mucho 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 trabajo se pudo haber pasado a, a la web nativa, pero Flash eh, bueno Adobe no 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 se movió en ese en ese sentido. Ok. So you don't sí, no. Ah, y, y ahorita de lo que decías de Doom, bueno, me, ya te pasé por ahí el link también, pero recordé un, un, un webcomic, un webcomic que se llama SNBC, eh, Saturday Morning Breakfast Cereal. Ajá. Y lo, me acuerdo de, de él hace muchos como de que la diferencia entre un computer scientist y un computer engineer. Y ya uh, cae, bueno, el, el, el cómic habla de que cae esta máquina del cielo, como alienígena, ¿no? Y este eh, el, el computer science está así como asustado, ¿no? De que esta es una arquitectura completamente foránea en la nuestra, tenemos mucho que aprender de ella, pero me, probablemente tenemos mucho más que temer, así como con una voz ominosa. Sí, pues y el, sí. Y el ingeniero de computadoras, el computer engineer, ¡Bam! Ya le puse Doom a esta <laughs> cosa sí, sí, ya lo estoy poniendo en fantasía Sí, ya lo he visto, no, no Está buenísima esa referencia Pero Sobre todo la parte de temer, o sea, como que tú dices No, es que esto sí eh, trata de enseñar Algo profundo, y no en el siguiente camino No, ya le puse Doom <laughs> Ah, sí, sí, está muy buena Está mucho muy buena Bueno, pues este Creo que ya nos acabamos este tema eh, Ya nada más os Voy a poner otro pequeño linkito. Pero este es así como de, de una tecnología que estaba checando. este Igual le hablamos después de ella, pero se llama React. Uh, se llama Adapt. Es básicamente, dice React para infraestructura. Se me hizo botana. También es así como para uh, hablar poquito de esto, pero haz de cuenta que básicamente estás declarando infraestructura con, con el JSX. Ajá. Uh -huh. Entonces estás declarando, no, pues mira, como, como la estructura también la puedes ver así como si fuera un grafo, entonces, este, o, o un, pues sí, un árbol como el uh, modelo de documento, el Document Object Model, el DOM. Entonces él dice, va, vas a hacer algo similar, pero con JavaScript y vas a declarar tu infraestructura así. Se me hizo muy chido, este, lo voy a, lo estoy calando y espero poder cambiar muchas cosas de las que estoy haciendo en mi trabajo con esto, pero lo que tienes que es una versión muy temprana. Entonces... Sí. Ese es, es a veces como que la, el problema de, de saber cuándo entrarle a una nueva tecnología y la curva de, ma, de, de madurez. Y eso podría ser otro podcast eh, completo, pero sí, pero sí tienes, que, tienes que tener un riesgo, tomar un riesgo calculado con ese tipo de cosas. Sí, 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 bien. Este, y, y bueno, creo que el tema de estos links que hemos discutido ha sido como estos pequeños Frankensteins que... Pues bueno, luego no te imaginas que alguien puede sacar esas ideas, pero luego ya las les rascas poquito y si sí, sí tienen sus, sí. sus aplicaciones. Sí, 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 sí tienen muchas aplicaciones. Precisamente el de, el de Ruffle, ese sí, no, no manches. O sea, vi Newgrounds y las posibilidades expandieron así enormemente. Me encantó <laughs> mucho ese, ese link. Va, pues qué bueno. Ok, entonces si quieres pagar, pasamos acá el, el. Yo pienso que este va a ser el tema que nos va a tomar más tiempo, eh, precisamente por lo que estamos hablando de versionamiento. A ver, entonces ahora sí regresando. Este, yo cuando he trabajado en, en plataformas digitales, eh, como te digo, en, en el primer proyecto donde estuve, tuve muchísimas broncas con el versionamiento, porque haz de cuenta que estamos haciendo no microservicios, esos eran todavía servicios este, SOAP. Eh, este, de arquitectura orientada a servicios, pero no a microservicios. Y lo que tenía es que teníamos una broncota porque nos faltaban creo que dos meses antes de desplegar, um, de hacer un despliegue así de Big Bang. O sea, íbamos a, a meter un montón de servicios, reemplazando varios que, que ya teníamos y ya, te, ya habían, en el proyecto por lo menos ya habían hablado con los, los clientes de esos servicios, las compañías que iban a usar esos servicios, porque era una una empresa de seguros y ya les habíamos dicho miren, ya para tal día ustedes ya se tienen que cambiar estos servicios y pues ya ya les habíamos pasado este, el, las versiones finales de, 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 de lo que iba a entregar, o sea, de la especificación. O sea, tú vas a llamar a este servicio para crear este, reclamos médicos y tú vas a usar este servicio para este, verificar si el reclamo este, lo, van a, lo vamos a pagar o no o aquí puedes verificar todos los este, tipos de de operaciones médicas y cosas por el estilo. Entonces, en ese proyecto, fue el primer proyecto donde está la compañía en lo que estoy ahorita, y yo nunca había, habido, había escuchado de Trunk-Based Development. Eh, no sé si lo has escuchado. Sí, he escuchado el concepto. Bueno, no lo he analizado a fondo. Creo, creo que sé de qué se trata, pero me gustaría que me, que me explicaras para ver si confirma mis... Sí. Eh, lo que traigo a la mente. Pues mira, básicamente es, es la idea de que tú estás manejando software o estás integrando el software. Eh, el, la, la idea es tener este retroalimentación rápida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo en mis tiempos de subversion, yo recuerdo que cuando estaba en cierta compañía, este, sin decir nombres, cuando estaba en cierta compañía, estábamos en un proyecto grandísimo. Eran este, si mal no recuerdo, como 100.000 mil líneas de código. Y lo que hacían es que nos dejaban proyectos por cuarto fiscal. A ver si ya te medio te está sonando. Nos dejaban sí. proyectos por cuarto fiscal y entonces hacíamos las integraciones las últimas dos semanas. Y, y siempre resultaba hasta salía la famosa, el famoso dicho de nos vamos a planchar los cambios entre nosotros. O sea, de que tú tratabas de integrar primero, luego otro cuate integró, y luego a la hora de checar si estaba tu proyectito, pues resulta que no, porque alguien se planchó tu cambio, así le decimos. Entonces, este, yo lo que les propuse, y eso fue porque leí un artículo de Coding Horror, este, que decía, integra eh, o haz commits pequeños, trata de, de mandar tu código rápido a Subversion, y lo que decía él es que tú no te deberías de esperar tanto, tú trata de mandar tu código, porque si tu código vive en tu máquina es como si no existiera, tú no estás haciendo integración. Se me hizo muy bueno ese artículo y entonces al siguiente día lo propuse en, en el trabajo, bueno más bien no al siguiente día, el siguiente cuarto fiscal, porque ya estábamos creo que en medio de un cuarto fiscal. Les dije, ¿saben qué? Para evitarnos toda la bronca de, de estarnos planchando los cambios, ¿saben qué? Vamos a hacer commits así de, de todos los días, vamos a tratar de al menos una vez al día o con lo que vayas avanzando para poder este, integrar más rápido. Y me acuerdo porque cuando lo hice también llegó el jefe, el jefe no se había dado cuenta, como yo era el tech lead, el jefe no se había dado cuenta y me empezó a regañar. Me dijo, es que cómo vas a subir código que no está completo, que no sé qué. Y entonces ahí fue cuando le, le dije, mira, es que acabo de leer este, este artículo y me parece que deberíamos de seguir esto. Mucho después te digo, entré a mi primer proyecto en esta compañía y ahí fue cuando mencionaron el Ways Development. Me dijeron, es que aquí usamos Git, pero no hacemos este, ramas, no hacemos branches. Y todo va directo a master. Este, haces commits pequeños. Tratas de que, de que no rompan este, los, las pruebas. este Tenemos un servidor de integración continua que está todo el, el rato con cada commit en master. Hacemos, tratamos de hacer un despliegue. Tratamos de crear, generar los artefactos Entonces, eso es básicamente Trunways Development. Tú enviar todo a master lo más que se pueda. ¿Te suena? Ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Sí, me suena. Este... Y creo que sí es muy útil o, o le veo la utilidad cuando cuando hay muchísima gente involucrada en, en, en la misma base de código este la, ahí nada más lo que lo que hay que notar es eh, porque si depende de la naturaleza de tu, de tu de tu software este creo que si haces una librería tiene más como sentido versionarla de acuerdo a ciertos ciertos estándares eh, por el semantic versioning y, y todo eso y, y, y es un poquito de lo que te decía acá con estos cuates que decían, es que nos, nos, nadie depende de nosotros. Bueno, ok. Este, y y yo, yo también como que era tabú así decir, ah, ellos no están versionando su, su, su software, ¿Qué, ¿qué les está pasando? Pero yo me puedo pensar así, ¿qué significa una versión? Porque había otros que dependían mucho de lo de que, no, es que tenemos que versionar. Y, y dicen, así vamos a tener un changelog bien bonito. Digo, ¿cómo que un changelog bien bonito? Y dice, sí, pues ya al final... Cuando todos hacen sus branches y luego les hacen merge a master, todos los este, cada uno de los commits es un feature, cada uno de los de los merge a master es un está documentado con qué cambio es, qué, qué, qué feature introduce, este y automáticamente cuando hacemos el upgrade de la versión, barremos todos esos commits y sacamos sacamos el abstract de la de de los features que se sacaron Ajá. y luego ya lo empujamos y ya le llega la notificación a todos y luego ya un poco más cínicamente me puse a pensar que no hay otras formas de lograr esa documentación por fuera del development pipeline. Uh -huh. Digo, o sea, si, si, si el motivo por el que estás haciendo un release versionado es solamente para tener un changelog, creo que, creo que hay otras formas de solucionar lo mismo sin tener que. O sea, estás adaptando el, el proceso de desarrollo de software a tu necesidad de, de mantener a, a la gente que consume tu software informada. Claro. Y creo que. Eh, eso, eso, se me, eso se me hizo una desconexión y no, no había pensado en, como en todo lo que me estaba haciendo ahorita de, de Trunk based Development. Uh -huh. La otra cosa que también pensé en ese momento fue de que eh, si, las, si los features son eh, este, se, se mantienen por sí mismos, o sea, son, uh -huh. son unidades de trabajo, digamos. Este, si, si pasas de una versión a otra y tiene todos estos features, entonces quiere decir que si, que si quieres bajar una versión, vas a... Eh, porque digamos que uno de esos features tiene un bug, entonces dices, ah, pues hay que sí. hacer un downgrade. Entonces también vas a darle en, en la torre a todos los otros features que no tienen nada de problema. Sí. O sea, a final de cuentas, vas a tener que darle downgrade a un montón de, un montón de código que sí está bien, sí está bien testeado, sí está bien probado, no tiene edge cases. O sea, solo para deshacerte de un edge case en un feature. Este, entonces, pues estás como. Eh, dándole, eh, no, no estás uh, en realidad atacando el problema, porque si lo que es versionarte te, te soluciona es uh, poder hacer rollbacks y rollforwards fácilmente, eh, si, en ese caso cada feature tendría que ser una, una versión. Y hay mucha gente que sí versionan su software, pero en realidad no ponen un feature por, por versión. Sí, mira, principalmente yo, como te digo, cuando entré a ese proyecto, así fue un, un shock cultural. O sea, yo venía de la edad de, ¿sabes qué? Git este, te permite hacer este branches locales. Eh, es rápido, entonces todo el mundo debe hacer branches. Porque tú como que aíslas tus cambios y no tienes que estarte preocupando porque alguien más se los planche. Válgame la válgame la referencia. Pero yo lo que, lo que no entendía es que desde el principio no integrar tu código está mal. O sea, no deberías ni siquiera de aislar el código. De, de tal manera de que, ¿cómo te lo explico? De tal manera de que si tú estás aislando el código, pues después las integraciones se vuelven mucho más marañosas. Entonces, cuando tú estás integrándolo con, con cambios pequeños, con commits pequeños a, directamente al código, entonces ahí es cuando realmente estás siguiendo integración continua, porque no me puedes decir que tienes integración continua si estás aislando partes de tu código y luego las estás reuniendo. Y así como tú dices, o sea, por ejemplo, uh, yo, yo me acuerdo mucho que también en ese en ese proyecto eh, estábamos haciendo un manifesto de versiones, que decíamos, miren, ¿saben qué? Este, necesito un punto en el que vamos a hacer un code freeze. Fíjate cómo estaba de, de, de raro ese proyecto. O sea, y ahorita los code freeze los aborrezco, pero en ese momento pues me sonaba bien. O sea, hay que hacer un code freeze. Y luego hay que tomar ahí, cortar la versión y luego poner esa versión ahí. Pero eso es como tú decías, oye, pero si esto tiene un bug, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Porque nosotros seguimos el desarrollo acá en, 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 en las ramas, teníamos varias ramas, lo, seguíamos el versionamiento, el, el código ahí, pero decíamos, ¿y luego cómo lo vamos a hacer el co con el, eh, el hotfixes? Y luego ya empezamos así como que hacer maromas mentales hasta que alguien llegó con GitFlow. Porque, pues, el, el Git Flow es básicamente te dicen: Ah, mira, aquí vas a hacer tus hotfixes en esta, en esta rama, la vas a cortar directamente de producción y luego ya nomás tienes que pegar directo en, 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 en Master y en donde está tu versión y en donde está. Entonces, ahí fue donde ya dije: No, esto ya está muy complicado porque tengo que agarrar un commit y ponerlo en cuatro ramas distintas. ¿sí me entiendes? Entonces, yo nomás sí. dije: Esto nomás le está agregando complejidad y entonces. Como yo todo está muy verde en ese trunk based development, mi jefe directo eh, y mi líder técnico, ellos decían, no, es que vamos a usar Trunk based Development. Y cuando pasa un error en un feature, nosotros vamos a tener este feature flags. Vamos a tener este um, pues sí, como un booleano así burdamente, que vamos a decir, vamos a desactivar esto si en, en dado caso te, empezamos a tener problemas con algo. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Entonces, eh. eh ya hemos discutido en, en el podcast Feature Flags y también ya lo he discutido yo en otros podcasts, pero básicamente esa es una forma de evitar eso, de evitar este tener que echar todo para atrás cuando algo no te funciona. ¿Sí me entiendes? Y luego sí. la idea es que lo repares inmediatamente y como tienes integración continua, pues tú simplemente pasas el, el, el fix y lo llegas a producción, vuelves a prender el Feature Flag y entonces tú ya tienes tu, tu funcionalidad disponible de nuevo para los usuarios. Este, ahí, ahí lo que se me hace, bueno, que, queriendo un poquito como jugarle al abogado del diablo, sí, porque entonces, digamos que tu des, de, tus desarrolladores hacen un branch, este, hacen cambios, bueno, su, se, se acumula un, un cuerpo de cambios largo y también se acumula un cuerpo de cambios largo en el máster. el master. Uh -huh. Entonces, el problema viene cuando una, cuando tú haces, eh, más, eh, tú haces tu merge a master pero entonces alguien más sin o sea es, la, es el verbo este de planchar o sea planchar sí. significa empujar los cambios sin ver sin 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 integrar digamos entonces y por qué lo hacen a veces bueno o a lo mejor están tratando de integrar pero pues no pueden o no o se les escapa o simplemente este no son es un mar de, de diffs. no sé son a lo mejor un un merge de mil dos mil tres mil líneas o mm -hmm. inclusive más entonces como somos humanos, pues se nos va, se nos va a pasar algo. Sí. Pero entonces, no sé si la solución a eso, y digo, tratando aquí como de jugarle un poco el, al abogado del diablo, sí. es simplemente que sea un hábito de los desarrolladores siempre hacer un rebase de master. Continuamente ellos tener esa, ese hábito para que su su cam, cuerpo de cambios siempre esté reflejado con, con lo que hay en master. Y así no importa si lo. Si lo este que es hacer la, la práctica sin antes de hacerle yo merge a master tengo que traerme todos los cambios de master hacer la integración completa en mi o sea el, el pipeline de calidad en mi en mi branch personal y luego una vez que todo eso pasa entonces ya le hago merge a master sí no sé si esto podría solucionar algo de las cosas o cuáles serían los problemas ahí mira yo precisamente sigo ese flujo yo lo que hago es este antes de, de hacer antes de hacer el push en git lo que hago es que git pull rebase lo traete los cambios y haz un rebase, y entonces ya la idea, como te digo, siempre es hacer commits chiquitos, entonces eh, con esos commits chiquitos lo, yo voy a minimizar lo más que se pueda los conflictos, pero obviamente no siempre me acuerdo, ¿verdad? pero aún así como todos estamos en master regularmente eh, y esto es porque trabajo así en varios repositorios o sea, desde hace unos cinco años creo que no he trabajado Digamos en un, en un proyecto donde solamente he tocado un repositorio, pero regularmente lo que hago es: ¿sabes qué? Git pull rebase, este, tráete lo que haya y entonces pon mis cambios. Y también cuando empiezo a desarrollar algo nuevo en un repositorio que no he tocado, pues también hago lo mismo: Git pull rebase y tráete todo de master y ahora sí vamos a hacer el corte. Eh, o, o hago un branch pequeño o simplemente me sigo en master como debería de ser, porque de, hay, hay proyectos que por burocracia simplemente no te dejan hacer eso. O sea, en el proyecto en donde estoy es, es, es meramente algo burocrático que sabes que es que tenemos que tener code reviews. Y nosotros le decimos, no, pues que mira, es que estamos haciendo peer programming, este estamos tenemos pruebas, hacemos TDD, tenemos, con, tenemos confianza de que nuestro desarrollo como quiera va a tener calidad y como hacemos pair programming pues el código ya está revisado o sea ya no tienes que hacer por, por qué hacer este, revisión de código con code reviews y le decimos es que tenemos confianza de que eso nos da calidad o sea seguimos con la misma calidad que tuviéramos que si hiciéramos code reviews porque también es, ese es otro tema también pero los code reviews a mí se me hace este entre pair programming y code review yo pienso que code review gasta más tiempo que pair programming pero como te digo eso es algo de debatible pero yo pienso que esa es la uh, yo pienso que ese es el modo a seguir ya ya entiendo digo sí es, es debatible porque sí. no no estoy no estoy a bordo con eso eh, por completo y obviamente pues me gustaría explorar esa esa, esa perspectiva pero bueno lo podríamos dejar para, para otro para otro día uh -huh. pero pero sí este yo, yo yo pienso que sí hay hay como no sé, eh, hay, hay gente, esta gente que, eh, digamos, que le, que le ve el beneficio a que cada, que, que cada commit te, te diga algo significativo del trabajo que se está haciendo. Claro. Entonces, por ejemplo, y, y yo soy yo soy culpable de esto, o sea, yo empiezo a trabajar en algo, meto un montón de commits, yo, míos, de, de mi trabajo, y, y como, por ejemplo, notas, los, los cuerpos de los commits en, en mi trabajo son notas personales, notas que yo me hago a mí mismo, para de saber en qué parte voy. Entonces, lo que hago eh, cuando hago un merge master es asegurarme de que al hago un squash a todo eso, lo hago un sing, un, un solo commit que describa cuáles son los cambios. O si, si tiene alguna separación lógica, por ejemplo, si, si hice actualización de dependencias y todo eso era un montón de, de cambios automáticos que en realidad yo no tengo, no le estoy metiendo nada de lógica. Todo eso lo meto en un solo commit y luego meto un commit con que tiene como actualización de código generado y luego tengo un commit que este in, eh, como que eh, amarra todas las, eh, todos los eh, paquetes entre sí cosas así y luego ya al final la lógica es como la cereza del pastel este y ya ese es, ese es eso es una forma personal también que, que yo lo hago pero eso es ya después de que yo ya le di mi mi o sea yo ya yo ya tenía una historia de este <laughs> No sé, que me work in progress tal tal cosa o uh -huh. me falta hacer tal cosa. Sí, así así es el administrador de commits y sí. todo eso lo reemplazo por dos o tres unidades que más o menos hacen sentido. Okay. Ahora, si, si yo hiciera lo de trunk-based development, uh -huh. yo tendría que planear mi trabajo para que, una, para que los commits que yo mande sean de buen tamaño, significativos, que funcionen, y que también el código que, que, que los otros desarrolladores vean ahí no lo saque de onda. Claro. Entonces, hay, un, hay, como una, hay como un extra de trabajo que yo tengo que hacer para planear ese trabajo y para hacerlo de que no se vea así todo cochinote y todo feo. Bueno, no sé si, sí, sí. ¿Estás de acuerdo en eso? Mira, sí, sí, yo solía pensar así, pero déjame, te pongo este ejercicio. O sea, cuando tú me dices, es que yo hago squash de mis commits. Yo algo que hago, y eh, lo hago casi igual que tú, o sea, yo lo que hago es que voy pensando los commits y digo, ah, mira, en este commit hice esto, y luego, por ejemplo, me ha tocado, este, que hago a veces, este, porque antes estaba yo de SR en una compañía de, de transporte, bueno, de, de aviones, y lo que hacía es que, ¿sabes que Es que en el commit tengo que dejar por qué lo hice, o sea, tengo que hacer un buen commit porque luego me van a pedir esta evidencia de las cosas y yo no voy a estar manteniendo documentación de todo lo que estoy haciendo mejor lo pongo en un commit y en el commit pongo las referencias que más pueda desde ahí empecé a hacer commits este digamos este más detallados y aparte siguiendo una guía haz de cuenta esto ya lo había platicado en Twitter de hecho voy a poner un link al, al tweet eh, en donde lo mencioné pero algo de lo que decía de los git commits es que tú estás perdiendo contexto o sea, yo me imagino que todos esos commits que tú estás poniendo, mira, work in progress, o mira, aquí arreglé esta cosa, o mira, aquí arreglé esta otra cosa, y aquí ya creé la prueba para esto, y aquí ya integré esto con esto. Si tú haces squash de esos commits, la mayoría del tiempo la herramienta no te guarda, por ejemplo, todos los, el texto de todos los commits. Y entonces ahí yo pienso que tú estás perdiendo contexto de las cosas que hiciste. Que entonces me puedes decir, mira, lo, lo, lo hice un squash. De unos 5 o 6 commits, pero en esos 5 o 6 commits venía una parte donde arregla algo que me tomó 3 o 4 horas. Y lo tengo que haber documentado bien, pero ya a la hora de hacer Squash, no, pues, no vale, pues aquí está el feature tal y ahí va, va para Master. Y todo ese proceso de desarrollo se te perdió. ¿Sí me entiendes? Sí, bueno, son, son cosas más mundanas y tal vez aquí ya es uh, qué tan bueno eres tú como ingeniero de software o desarrollador de, de código en el sentido de que hay veces que yo le doy commit o, o, o sea, y no son cosas que yo mando a master, sino commits personales que yo uso, por ejemplo eh, a final de cuentas si, si yo trabajo en más de un equipo yo también uso git para pasarme cambios de uno de mis de, de, de una laptop a otro equipo o lo que sea, o hago checkout en, en, o le, le, le comparto cosas a otras personas, ellos le hacen checkout a, a mis work in progress luego a veces le doy commit a cosas que, que no necesariamente compilan que no necesariamente, este, tienen todos los tests, claro, no, que no o sea, co cosas como por ese estilo. Entonces, tal vez sí. ahí sí eh, y, y ahí es donde viene un poquito más de que a lo mejor la respuesta, yo me estoy dando mi misma respuesta sería, pues, tal vez debería poner un poco más de esfuerzo en que si voy a, com a darle commit a algo tendría que ser algo que tenga, este, un mínimo de calidad, o sea, tendría que compilar, tendría que no, eh, si no está libre de bugs mínimo tendría que este, ofrecer una nueva funcionalidad o, o, o simplemente code coverage. Sí. Por ejemplo, porque si, si tienes uh, uh, con, Continuous Integration y tienes ahí un, un check para que tu code coverage no baje de tanto porcentaje, a lo mejor mis commits en ese en momento le van a dar en, en la torre a ese, a ese porcentaje de code coverage. Claro. Entonces, prim, tal vez una buena práctica sería que yo primero haga los tests. Como claro. mucha gente nos ha, nos ha dicho, ¿no? Como que sí, empieza sí. programando los tests... No sé qué tan adoptado sea eso. Yo lo, tal vez soy culpable de no hacerlo. Entonces, ahora me, eso me tendría que forzar a tener mejores prácticas en general. Eh, uh -huh. Ahora, ¿va a ser eso un factor en, en qué tan rápido uh, pro programo o codifico cosas? Tal vez. ¿Tendría que aumentar mis presupuestos de tiempo en cuanto a cuánto me cuesta uh, de tiempo hacer un, un feature? Tal vez. Entonces... Ahí, ahí, no hay de otra más que invertirle calidad. Tal vez es lo que estoy a lo que estoy llegando. Sí, pero, pero ¿a, a poco se te hace malo eso. <laughs> ¿Sí me entiendes. No, no, o sea, yo no es algo malo, simplemente sí. eh, tienes que estar consciente del esfuerzo que vas a. Que claro, claro. Y yo pienso que está bien. O sea, para mí cuando alguien me dice, mira, es que entonces en máster vas a tener un cochinero. Eh, yo lo que les digo es, bueno, para empezar una cosa, aparte de que se vea bonito, ¿qué beneficio está sacando de ahí? Eh, mucha gente se queda muda. Este, muchos otros me dicen: No, pues es que mira, si ya tengo el feature le puedo dar rollback. Yo le digo: Sí, pero entonces entramos en el mismo problema que tú describiste, ¿verdad? Y luego lo ya, ok. Ahora dejemos de lado de que el master es un cochinero, este, de, que digan code reviews. Mira, lo que pasa es que nosotros regularmente te digo: No hacemos code reviews, pero lo que sí hacemos es que hacemos una cosa que se llama descheck. Y en el descheck puede entrar cualquier programador. Y puede, eh, o sea, tú estás mostrando la funcionalidad. Déjame, déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, yo instalé istio en un en un ¿cómo se llama? En un clúster de Kubernetes. Y les decía: miren, voy a instalar istio y voy a reemplazar ingreses. Este. No sé cómo traducir un ingres Pero vamos a reemplazar unos ingreses este, que estamos usando de vanilla ingreses. Los vamos a cambiar por el de istio. Vamos a utilizar un Ingres Gateway y entonces lo que hacemos en el, en el descheck es que yo muestro la funcionalidad y luego si algún desarrollador tiene preguntas me dicen a ver muéstrame el código para ver cómo lo hiciste y ahí es cuando tú expones el código porque realmente no vas a poder hacer un diff con nomás con tus cambios, ¿verdad? Se va a ver muy feo porque vas a tener cambios entrelazados de otras personas entonces yo lo que les digo mira ahí está la parte del code review como quiera y aparte, lo que yo les digo es si si tú realmente lo que te interesa es preservar la historia de tu repositorio, ¿no te interesa también preservar tus errores para aprender de ellos? Porque cuando haces un squash de un, de un feature completo, de una característica completa, de una funcionalidad completa, también te estás perdiendo de los errores que tomaste. O sea, no puedes ver tú el commit que es donde dijiste, ah, mira, acabo de arreglar esta cosa que me tomó dos días porque teníamos un problema con esta biblioteca y estuve aquí en esta coverflow y estoy haciendo eso. Entonces todo eso yo lo pongo en un commit y, le, y en un solo, en un solo commit le pongo, miren, este esto arregla tal problema que tuve. Este, estas son las links de Stack Overflow donde se describe el problema. Aquí hay una descripción un poco menos detallada, pero estoy preservando la historia también de mis errores. Porque eso te, te hace aprender y le hace aprender a los demás. De hecho, yo he tomado a veces este, ejemplos de, de los commits que hago. Eh, tenemos unas sesiones que se llaman Brownback Sessions, este, sesiones de, de, de bolsita café. Van los desarrolladores, alguien muestra algo del código que hizo en, entre la, el, en el sprint. Y les digo: Miren, en este commit más o menos encontré toda esta bronca y aquí está la descripción. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, esa es también la parte que les digo: es que también estás perdiendo el contexto. Y estás perdiendo el contexto, no nomás de las cosas este, buenas, también estás perdiendo el contexto de las cosas malas que también aprendes de ellas. Yo pienso que aprendes más de tus errores a veces. Y yo pienso que en un buen commit resolviendo ese error también se pierde con todos esos squashes. Sí, es más como saber manejar tu ego, porque a final de cuentas luego puedes tener horrores, digo errores tal vez, pero luego claro. también horrores o cosas que eran muy obvias y que tal vez si alguien las ve tal va a decir ah cómo se pudo atorar en esto? cosas así no <laughs> sí yo sé Entonces, eh, o sea y pasa o sea simplemente tienes que aprender a manejar tu ego y decir ah pues eh, como dirían en inglés I'm gonna own it ah, y, pues sí, es, sí. debería debería ser así tal vez eh, es simplemente Aprender a elevar el, la calidad del, del, del software y la calidad del carácter también te pasa. Sí, y es, por, es por eso que te digo, por eso me gusta tanto trunk-based development, porque precisamente resaltan todas esas cosas. Y entonces tú, pues te, te, te fuerza a pensar las cosas. Ahora, también escuchaba, por ejemplo, en, en un podcast, de, del que no, el, el que me inspiró para hacer este podcast en Cloud Native, también en un rato hablaron de Tongue based Development. Entonces decían, mira, pues imagínate que tú eres el único desarrollador. Bueno, hay un equipo de desarrolladores y tú dejas algo a la mitad. Entonces, ¿a poco se va a parar todo el desarrollo porque tú te fuiste a reparar algo en producción? Y yo digo, bueno, es que sigue habiendo técnicas para eso. Ya hablamos de, de feature flags, ya va, ya hablamos de este. He hablado mucho del principio de abierto y cerrado, el open closed. Uh, entonces lo que les digo, ah, mira, pues es que trata de hacer tus cambios de tal manera de que eh, no impacten eh, código de otras personas, sino simplemente agrega nuevas interfaces, agrega nuevos este, caminos de código que no vayan a conflictuar mucho para que no haya también conflictos de a la hora de hacer merge. ¿Sí me entiendes? Entonces hay herramientas como para que el trunk de development se vuelva mejor, pero lo que hace es resaltar de que tienes que ser un poco más disciplinado. Y eso a final de cuentas es bueno, porque le vas a meter más calidad a tu código. Ah, sí, a mi claro, parecer. O sea, eh, en, en un mundo ideal, tal vez se vuelve un hábito que genera esos otros hábitos y son, son círculos virtuosos. Ándale. Este, ¿Sí? en, en, eh, ya en una aplicación más práctica, bueno, va, va a depender mucho de este de cuál sea la cultura de ingeniería en tu equipo, de. Este, que tantas personas estén comprometidas con, el, con la calidad de código de cuántos procesos hay en, eh, en su lugar de cuestiones de, de incl inclusive de cuál es el presupuesto en tiempo y en, y en ciclos de, de ingeniería que le, se le destinan a este tipo de cosas eh, es un montón de cosas pero sí o sea, en, en esencia creo que yo estoy de acuerdo que debería de ser más uh, explorado. Y no solo irnos a las, a las viejas prácticas o a lo ya establecido. Sí, pero pues es que realmente no es tan, tan digamos, uh, lo que estoy viendo en, en la página de Trunk Base Development está viendo la historia. Y entonces ellos decían, mira, ¿sabes qué? Este, en, en, cuando empezó todo esto de revisión, realmente todo el mundo estaba integrando en, 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 en la rama principal. Casi no había este ramas o todavía no existía ese concepto como tal. Y luego dice, bueno, ya alguien inventó otro sistema de manejo de versiones. Y entonces ya introdujo esta analogía de ramas y, y como si fuera un árbol. Y el trunk. Y dice, y entonces el, el status quo se empujó más hasta. A, a, ¿cómo te diré? Se empujó más a Trunk based development. Y luego dice, pero luego salió Git y Git totalmente cambió el status quo. Y luego salió GitHub y. Todavía lo cambió mucho más porque ahora ya es mucho más fácil crear ramas y luego tener este pull request y todo eso. Pero al principio lo, lo estaban haciendo así. Y de hecho muchas compañías, este, también hablando de, de, de formas de integrar el código, porque tú un de development, es eso es una técnica para integrar el código, muchas compañías empezaron a adoptar monorepos. Y también se da, ah, bueno, monorepos y es puro, puro comida en trunk. Entonces yo... Hay una correlación alta, uh, y esto lo es una cita que saqué de Patqua, eh, que era un consultor de mi compañía, ahorita ya es CTO de otra compañía en Alemania, y decía: hay una correlación muy alta entre usar Trunk Based Development o Monorepos con equipos de alto desempeño. Y entonces él ya te explica cómo está. Este recomiendo mucho leer las cosas que hace Patqua. Eh, tiene un newsletter muy bueno que se llama Level Up. Después lo pongo en las notas, pero realmente él dice: es que hay una correlación muy fuerte entre obtener repos o tener, tener trunk-based development. Pero yo lo veo así como que es, es básicamente lo mismo: estás tratando de integrar código lo más rápido que se pueda. Con Si lo haces con ramas, no lo vas a obtener así de fácil. Sí, claro. Y creo que si vas a hacer trunk-based development, debes de quitarte el miedo de empujar código que no se va a usar todavía. Porque a lo mejor muchos de los commits que hagas para un feature grande, digamos, va a ser poner así como las bases, vas a poner cierta cierta interfaz, pero tal vez todavía no la vas a usar, o luego vas a hacer la implementación de esa interfaz, pero no va a haber nadie que le esté llamando, así, o sea, y son cosas que eh, tienes que tienes que saber cómo resguardar, a lo mejor por por etiqueta puedes poner comentarios de que esto está planeado en tal feature, en tal ticket y aquí están los detalles este, no está listo para su uso en producción, pero aquí están el, el código relevante y simplemente es que el, el resto de los eh, desarrolladores respeten esas convenciones y no debería haber problema de que tú este, empujes na cualquier tipo de código siempre y cuando esté inerte, o sea que no que no pueda ser accionado hasta que tú decidas que sea accionado uh -huh. y ya es lo que hacemos con, con los circuitos, con el open close, con las este, flags, con los eh, to sí. todo eso y eh, este bueno, ahí, ahí nada más hay una cosa, y en Frontend Development, y me pasó algo muy curioso, sí. cuando vas a empujar un feature, si es un sitio popular, entonces lo, lo, lo escondes detrás de una, de una, de una flag. Ajá, una, el feature flag. Sí. Una bandera? Ah, sí, pero luego la gente es muy, muy buena para hacer reverse engineering. Y sobre todo porque nos, nosotros no le estamos dando así como mucho, este no le estamos invirtiendo mucho así como a oscurecer nuestras fuentes tanto. Sí. No sé, hay, hay gente que puede inferir features que vienen ya en camino ah, solo sí. por, los por los nombres de las clases del CSS que vas a usar para el nuevo feature. Entonces, <laughs> okay. y, y por ejemplo, Google hace un trabajo excelente en oscurecer esas clases. Claro. Pero nosotros no tenemos esa maquinaria. Entonces, claro, claro. ahí ahí es ahí un, es uno de los casos de uso más como que yo diría nicho, en el que yo diría sí vale la pena un, invertirle a un feature branch, digamos. Uh -huh. pero si pudieras solucionar eso lo de oscurecer suficientemente el código para que aunque metas el código que sea nadie se, se va se va a dar las tres de que estás tratando de empujar a futuro uh, entonces vuelves a un full trunk base development sí, no eres el único que tiene ese problema este con, yo he tenido unos problemas similares pero no quiero hablar de ellos porque son cosas que no debería de hablar pero lo que se sí puede dar es ejemplos de, de cosas que pasan, este videojuegos eh, yo era un jugador ávido de World of Warcraft, entonces yo estaba muy enterado de la comunidad y platicaba mucho con gente que hacía el data mining de, de, los, de los archivos de actualización. Y ahí es donde venían cosas similares. O sea, decían, ah, mira, van a sacar esta expansión. Y así este es el nombre beta de la expansión. O mira, aquí van a sacar este, este nuevo, esta nueva arma, o van a sacar este nuevo ítem, y aquí están la, los datos de lo que va a ser. O sea, meses antes de que. De que, su, de que saliera, ¿verdad? Y pues obviamente ellos estaban minando un, un, ¿cómo se llama? Este, en ese caso, el, el, no me recuerdo ahorita El formato del paquete, pero es propietario de Blizzard Y simplemente es una Es como un archivo Matroska De esos de, de video Que, uh -huh. sim, que es, es, es así La analogía es que pues es una muñeca matrosca Donde tú estás metiendo en un contenedor grande Contenedores más chiquitos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y básicamente lo que hacíamos es minar Los, los matroscas que traía el, La de esta, la actualización entonces, no, no es algo así este, que te diga, pero sí puede tener problemas. O sea, porque te digo, no quiero hablar mucho al respecto, pero sí llegué a tener problemas de que no, pues ¿sabes qué? Dale rollback a todo eso porque no podemos dejar que se, que se filtre la información. ¿Me ¿No entiendes? Sí. sí. Entonces, creo que ese es un caso muy, muy particular y ahí sí yo diría, pues bueno, no te queda otra branch, branch feature y hasta que sea el día del release, pues ya ese día tal vez hagas un, un release previo de unas cuantas horas antes y luego ya actives la, 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 la bandera del feature, pero pues tal vez no, no va a haber de otra. Sí. Pero en todo lo demás, todo lo que es backend, pues nadie, nadie se va a meter a tus, a tus servers. Entonces ahí sí ahí, si mete, el, mete el código que quieras, no importa que no se use, no importa que, na, eh, que esté ahí, simplemente señala lo bien. Me imagino así como una persona, un, un, un forense así poniendo sus conitos así como de que, ah, aquí hay algo que tú no debes de tocar. <ríe> <ríe> algo así, como, como el red tape Lo que le llaman o incretarlo, hacerle algo sí, sí, sí Pero, pero sí, se me, hace, se me hace que son buenos puntos Y que tenemos que elevar el, La calidad de nuestro desarrollo este Si, si hacer Trunk-based development nos, nos lleva a eso Pues entonces inclusive una mejora en ese punto También Sí, pero fíjate que me gustó mucho eso que dijiste del círculo virtuoso O sea eh, Realmente a veces pensamos estas técnicas como algo este para batallar. Por ejemplo, a mí yo, yo soy enemigo del proceso. Siempre que en mis equipos este alguien me dice, "Mira, es que tuvimos este problema, así que vamos a meterle proceso." <laughs> ¿Sí me entiendes? Vamos a meterle proceso para que ya no vuelva a pasar. Entonces, por ejemplo, teníamos un problema de rotación en la hora de hacer programming. Entonces, este tuvimos el problema de rotación porque no supimos que alguien iba a estar en on call. Entonces resulta que el cuate estaba acá como que a las 5 de la mañana este, re, uh, apagando unos fuegos y al siguiente día pues dejó a la persona con que iba a hacer pay programming pues sola porque pues el cuate dijo no yo no voy a trabajar, están locos. Llevo de, 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 desde la noche reparando esto. Y pues la persona así como dijo bueno, pero entonces me quedé sin par, este no está bien que yo maneje solo. Pero entonces él continuó y entonces él dijo no, pues sabes que lo voy a poner en, el, en la retrospectiva. Y decía, no, pues es que yo simplemente quiero este, tener un, un par, entonces cuando pasen estas cosas, pues hay que meter este proceso para que para que no vuelva a pasar. Y dije, no, es que ¿para qué metes proceso? O sea, no tiene caso, es algo que nomás va a pasar una vez cada dos, tres meses, no tiene caso que pongamos un proceso de riguroso con una, con un ¿cómo te ese schedule? con una con un calendario de rotaciones, o sea, no, no tiene caso, esto va a parecer este, va a parecer waterfall. Sí. Entonces hasta que no termines las cosas y no no, yo, yo no le veo caso a hacer eso. Entonces, yo lo que sí. querían hacer un on-call secundario nada más para facilitar el que no se dieran esos traslapes de gente que está en on-call con gente que está en pair. Exactamente. Entonces yo lo que digo es que si, si vas a tener un proceso, que sea algo que lo tengas que hacer eh, para mejorar, y ya después se vuelva, no un proceso, sino que ya después se vuelva este como algo cotidiano. Entonces, a la hora de que tú haces trunk Base development y sigues este círculo virtuoso de, de hacer commits pequeños, de pensar tus commits, de que, de que estás haciendo integración continua, de que no estás escondiendo errores, entonces yo pienso que ahí eh, ya llega el punto en dos o tres meses. Po, a mí me tocó más o menos como seis meses este, acostumbrarme, pero ya después ya no quiero volver, o sea, ya hace más algo natural y ya no quiero volver a, a lo que tenía antes, ¿sí me entiendes? Bueno, y ahora que tú me dices que ya haces commits pequeños. Más o menos así como que rule of thumb. ¿Cuánto es, ¿Cuántas líneas de código estamos hablando en un commit pequeño? Mira, hay veces que he hecho commits de tres líneas. Así, tres líneas sí. de código. Reparé un test y reparé el código de producción. Sí, bueno, eso eso me queda claro. Digo, pues sí, si sí, ese sí. es el trabajo, pues lo, lo tienes que empujar así, ni modo que sí. te metas para, para hacer más. Y en un Pero feature, me refiero a, sí. me, me refiero a que hay, hay, hay un feature de que te tomó, no sé, 15... 10.000, sí. no, algo así, no sé, muchas líneas de código. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tan grandes serían tus commits para un feature que te tomó todo eso? Mira, te voy a poner un ejemplo de, de lo que estaba haciendo ahorita con, con el clúster de Kubernetes. Eh, era básicamente instalar Istio, cambiar este, los servicios normales, cambiarlos por servicios virtuales y luego poner el service mesh. Te estoy hablando de mucho código, o sea, mucho, mucho código. Pero cuántos commits hice entre todo eso, hice fácil unos 30, 40 commits. Y commits pequeños, así de que, va ah, mira, en este commit, este puse el script de instalación de istio y aquí puse la prueba uh, para ver que istio este jalar. Y luego en el siguiente commit, oye, pues mi prueba no jaló, ok, ahí te va otro commit nada más para reparar la prueba. Y así me la llevaba. Y luego, por ejemplo, ah, mira, ya, ya está instalado Istio. Ok, ahora vamos a empezar. ¿Cuántos servicios tengo en este clúster? Tengo como 10. Ok, ahí voy a ir a modificar los, los, los servicios. Así se llama el objeto en Kubernetes. Voy a modificar los servicios para crear servicios virtuales y reemplazarlos. Y ahí es otro commit, y ahí va la prueba de que ya reemplacé eso. O sea, de que se sí Bueno, perdón, no ni la prueba. Porque ya teníamos una prueba en Twin donde decía, ah, mira, desde cuando instale estos manifiestos, debe de estar disponible esta URL. Entonces ya no tuve que hacer la prueba otra vez, ya simplemente cambié el servicio y si jalaba la prueba es que el servicio sí está haciendo su trabajo. Y no te estoy mintiendo, más de 30 commits hice, 30, 40 commits. Y commits pequeños, así de que no, pues reemplacé este servicio virtual por este servicio. Perdón, reemplacé este servicio vainilla por este servicio virtual. Te estoy hablando de 10 líneas de código de YAML. Ya. Yeah. Sí, ¿se ¿sí me entiendes? Entonces, el chiste sí. es que voy haciendo las cosas incrementales, pero como tengo CICD, también tengo confianza de que inmediatamente voy a tener la retroalimentación de que algo salió mal cuando falle la prueba, e inmediatamente voy a saber cómo arreglarlo. Y como son pruebas, cosas chiquititas, también puedo hacer rollbacks. Bueno, yo no hago rollbacks, hago roll forwards. También los hago en cosas chiquitas. Entonces dije, ah, ya, ya quité este servicio, ya otro no. Ok, ya sé qué es lo que está pasando. Uh, a lo mejor no lo puedo resolver en un siguiente comido dentro de las próximas dos horas. Ok, deja nomás le doy el git revert al commit que acabo de hacer. Y luego ya después lo, lo vuelvo a poner y luego ya meto un commit un poquito más grande, pero que ya lo resolvió. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, me gusta mucho este esta forma de trabajo, Trunk Based Development, realmente como te digo, yo llegué y el shock era muy grande, pero yo no regresaba a hacer, a hacer otra cosa, la verdad. Me gustó muchísimo. Bueno, pues, lo lo tendré mucho en cuenta, digo. Creo que hago algo parecido y tengo una regla autoimpuesta de no hacer, por ejemplo, commits de más de 400 líneas de código, por ejemplo. Pero creo que el espíritu es un poquito diferente porque yo lo hago para Tratar de hacer más expeditas los, eh, los code reviews. Pero yo sé que tú no estás pensando mucho en, en code reviews, por ejemplo, pero claro. eh, creo que puedo caminar hacia trunk-based development, ya que ya tengo esa, esa regla, la puedo evolucionar hasta, sí. hacia allá. Sí, mira, pues te digo, yo por lo menos en, en los últimos cuatro años, casi cinco, ha sido por otro trunk-based development. Realmente le veo tantas ventajas que ya. Ya no me regresaba otra cosa, precisamente porque ya tengo. Antes me quedaba sin argumentos. Me decía, bueno, ¿y aquí qué pasa cuando, por ejemplo, decías tú de las cosas chiquitas de cambiar? Y ya tengo un argumento que, ah, mira, pues fue un feature flag. Pero antes sí me costaba más, pero ahorita ya me he documentado mucho y, y realmente yo pienso que vale la pena esta técnica. Y ya se nos acabó el tiempo. ¿Quieres terminar con algo? No, pues nada más eh, agradecer a la gente que nos escucha y este gracias por la oportunidad. Estuvieron buenos los temas. No, sí, muchas gracias. Este, agradecemos a, a quienes nos escuchan. Muchas gracias por su retroalimentación. Eh, nos, nos dieron varios comentarios en YouTube eh, del episodio pasado. Eh, traté de tocar un poco lo de los monorepos, pero sí, realmente es algo muy extenso. Eh, espero prepararme más para, para temas similares, pero eh, pues muchas gracias por la retroalimentación. También seguimos teniendo muchas más personas que nos escuchan. Ahí ya subió mucho el conteo en Anchor. Me está dando ya el doble de, de los que nos escuchan en, bueno, de los que nos ven en YouTube. Uh, así que vamos creciendo que muy bien y muchas gracias a, a quienes comparten en redes sociales el podcast y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Esto fue para de Radio y levanten su bandera pirata, su Jolly Roger.